¿Y Eva? Ahí en su cuarto, estudiando. ¿La llamas tú? Voy. A comer. Estaba con el móvil en vez de estudiar. Yo no sé cómo vamos a tratar esto. Eva, no me gusta que esté el teléfono encima de la mesa mientras estamos comiendo. ¿Puedes quitarlo, por favor? Oye, Eva, últimamente no traes ninguna nota de ningún examen. ¿No haces exámenes? No. Eva, ¿no te parece raro que siendo final de curso no traigas notas? Eva, es muy extraño. Yo no tengo que ir. Yo me voy a estudiar. Nos vamos sentando cada uno en su sitio, por favor. Eva. 1.25 Eva. Julia. Marta. Eva, guarda el móvil que te lo van a quitar, ¿eh? ¿Cómo? No, no. Esto no te lo voy a permitir. ¿Qué tienes en las manos? Dámelo ahora mismo. Tienes un parte y hablaré con tus padres. El teléfono de su hija. Muy bien. Pero como sabrá, no he decidido citarle solo por esto. Eva ha dado un bajón en las notas, el comportamiento no es el mismo, la actitud que tiene con los compañeros es diferente, está muy aislada. Siempre está con el teléfono. ¿Tenemos que hablar? ¿Me das el móvil? ¿De verdad es lo único que te importa? Todos tus profesores están muy preocupados contigo. Y yo también. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Y qué te han dicho? Ya no la misma de antes. Por lo visto en clase no atiende, los deberes no los trae, los exámenes son una pena. Es que incluso te estás quedando sin amigos. ¿Qué sabrán ellos de mi amigo? Dame mi teléfono y te demuestro cuántos tengo. ¿De verdad piensas que esto... ¿son tus amigos? Sí, son mis amigos. Dame mi teléfono. Cada vez tengo más claro que el problema de todo esto lo tiene el puñetero teléfono. ¿No te parece? No, no es verdad. Es mi teléfono. Tú también lo usas mucho. Y nadie te dice nada. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que no has ido al baloncesto? Hoy no hay, el entrenador está malo. Se acabó de cruzarme con Rafa y me ha dicho que hoy tenéis una prueba importante. Es que no tengo nada de ir. ¿Y eso? ¿Te encuentras bien? Perfectamente. Entonces, Eva, ¿te encanta el baloncesto? ¿Pasó algo que no me quieras contar? Ya te he dicho que no me pasa nada. ¿Podrías mirarme al menos cuando hablas conmigo? ¿O tengo que escribirte por WhatsApp para que me cuentes qué te pasa? ¿No crees que dedicas demasiado tiempo al teléfono? No, tú también lo usas y yo no te digo nada. Es que no te das cuenta. Lo estás dejando todo de lado. Te va mal en los estudios. No paras de discutir con tu familia. Hasta estás dejando de lado a la gente que te quiere. Hola, ¿qué hacéis? Yo diría que nada. ¿Cómo es que no has ido a la prueba de baloncesto, Eva? No tenía ganas. Últimamente no tiene ganas de nada que no aparezca en su teléfono. Será mejor que se lo preguntes por WhatsApp. A lo mejor así te contesta. ¿Queréis dejarme en paz? Paso de vosotras. Esto empieza a ser preocupante. Está totalmente enganchada, pero ya no es la única, ¿sabes? Es que ya no es la misma. Thank you.
piensas que estos son tus amigos? Ah, te está dejando de lado la gente que te quiere. Puede que sea la casualidad, el destino o quizá un golpe de suerte, pero fue justo al levantar la mirada cuando vi que la vida pasaba enfrente de mí, sin darme cuenta que se me escapaba por las yemas de los dedos, a través de la pantalla. Vivir mi propia vida. You caught my eye like the brightest light, a twister in my mind. It's something new, it's something real that I never thought I'd find. It's like beauty's written across your face, all the beating of my heart. And it feels like everything's in place, like I found my missing part. Say the word, I'll be there for as long as we stay.